Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde hora de la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa y tenemos una invitada especial que nos acompaña una vez más, nuestra queridísima amiga María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal. Muy buenas tardes, María, bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandro. Este, me agrada mucho estar aquí con estas dos compañeras más que me siento más más, más contenta de que hay dos personas más en, en nuestro ámbito de como escritora. Muy bien. Me, me da mucho gusto conocerlas. Bienvenida María. Bueno, pues tenemos aquí a la señora María Medina, que estuvo con nosotros ya la semana pasada hablándonos de sus poemas, amigos, y pues vamos a saber más al respecto más tardecito. Pero también tenemos a dos invitadas especiales el día de hoy que nos acompañan y que recién acaban de lanzar sus libros. Ellas son autoras de libros de autoayuda. Primeramente me gustaría presentar a Teresa Clapa, autora del libro Luz de Esperanza, Detrás de cada adversidad. Hay una gran enseñanza. Buenas tardes Teresa, bienvenida. Buenas tardes Alejandro. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos a la autora del libro Podemos hacerlo, el valor y empoderamiento de la mujer, Catalina Suárez, bienvenida. Muchas gracias Alejandro y a ustedes dos compañeras, muchas gracias por invitarnos al programa. Bueno, gracias a cada uno de ustedes también que se conecta con nosotros en este momento a través de las redes sociales. Y pues también aquí tenemos público que nos acompaña, la familia también aquí de nuestras autoras que nos acompañan desde Brooklyn, Nueva York. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, amigos, como se dan cuenta, aquí tenemos mucho que compartir el día de hoy. Y bueno, chicas, antes de iniciar, me gustaría preguntarles cómo pasaron el Día de Acción de Gracias con sus familias. Feliz. Y gracias a Dios, recibiendo muchas bendiciones. En ese año. Muy bien, ¿comiste pavo? Sí. ¿Sí? Ok. Pavo y los postres riquísimos. Sí. Ya llevó mi familia? <laughs> sí, excelente. ¿Y por aquí, en Catalina? Bien. Ahí, haciendo un pavito ahí con mole tradicional. Sí, con mole tradicional. de mexicana. Mole mexicana. Ah, <laughs> Mire, qué rico. ¿Y la señora Medina y usted? Pues yo trabajando, Alejandro, como siempre. ¿Me <laughs> tocó trabajar? Sí. Pero ahí también usted comió. Claro, sí. Tuve que aprender a comer el a compartir con mis compañeros de trabajo ahí el pavo y porque en mi país, la verdad, no es pavo, sino que es la gallina horneada. La gallina horneada, oh, yeah. mira interesante. ¿Qué le dicen el pavo en México? El guajolote. Ah, ¿eh? La gallina horneada. Ay, ay, ahí ah, bien. bueno, pues la pasaron rico entonces con sí, la familia, ¿verdad? Sí. sí. Y lo que viene todavía, porque estamos apenas iniciando la, la época de sembrinas. Sí, sí. Así que qué bonito. Me da muchísimo gusto y también a cada uno de ustedes amigos los felicitamos desde aquí, desde Nueva Jersey y en Nueva York a todas las personas también que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Y, pues, amigos, el tema de hoy es acerca de la resiliencia, la parte número dos que ya hemos venido tocando en los programas anteriores. Pero también queremos agradecer a nuestro técnico y a su equipo que se encuentran en México y mandar saludos también a Dana Morales, que en el día de hoy está ausente, pero pues yo estoy mejor acompañado, obviamente, de tres lindas princesas que me acompañan. Y, pues, aún así la extrañamos a Dana, esperamos tenerla en los próximos sí. programas. Y, pues, bueno, vamos a comenzar acerca de este tema. Eh, me gustaría mencionar una frase del doctor Napoleon Hill que él nos comparten su libro Las leyes del éxito, eh, publicado en 1928, un libro increíblemente maravilloso que le prosigue el libro de Piense y hágase rico. ¿Y por qué de la resiliencia y por qué de esta frase? Fíjense lo que él nos dice. ¿Quién dijo que no podía hacerse? ¿Y qué grandes victorias se le reconocen a esa persona? Que la capaciten para juzgar a otras correctamente. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer lo puede crear. Eso nos dice el doctor Napoleon Hill en su libro Las leyes del éxito. El día de hoy el tema es la resiliencia y como lo hemos venido mencionando anteriormente en los otros programas, pues la resiliencia es una habilidad que nosotros como seres humanos desarrollamos a través de superar ciertas adversidades o fracasos. En el día de hoy tenemos aquí a tres autoras de libros de autoayuda, de poesía, que a través de los años han venido desarrollando ciertas habilidades de comunicar lo que piensan, lo que sienten y lo han logrado a través de sus escritos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la resiliencia es la habilidad humana de recuperarse después de la adversidad o el fracaso. El antiguo profesor y entrenador, el doctor Steve Price, eh, autor de más de una docena de libros sobre crecimiento personal y libre empresa, en su obra, Mientras unos se quiebran, otros rebotan, nos dice lo siguiente sobre la resiliencia. Eso lo mencionamos en el programa anterior. Resiliencia, la decisión de ser flexible y no romperse. Ha sido un tema de investigación con mucho auge entre los psicólogos desde el 9-11 y ha ganado dinamismo durante la primera década del siglo XXI, ya que la gente se ha visto forzada a enfrentar una gran lista de alteraciones y desastres en todo el mundo. Las guerras en Irak y Afganistán, el huracán Patri Katrina, el huracán Sandy, entre otros más, el tsunami en Indonesia. El terremoto en Haití, en México, lo que ha pasado aquí también en Estados Unidos y la recesión global más profunda desde la Gran Depresión, costándole a los contribuyentes trillones de dólares mandando a millones de personas a las filas del desempleo y forzando a miles de propietarios de casas a perderlas por carecer de la capacidad para hacer los pagos de sus hipotecas. Aunque, sin embargo, ahora la economía ha mejorado. Ya hace rato en el programa anterior con el señor Johnny Torres estábamos hablando de que la, mejor, la, la economía ha mejorado un poco. Sí. Y es muy notable ese cambio y esperamos que lo siga haciendo porque lo necesitamos. Este país como capitalista requiere de eso y porque también muchos países del mundo dependen de él. Ahora... Esto no es una buena época para ser frágil emocionalmente, claro. No se puede vivir la vida siendo tan frágil. La vida nos va enseñando paso a paso cómo hacernos más fuertes. Mi madre decía: lo que no te mata te hace más fuerte. Gracias. Y si te caes siete veces, levántate ocho y todas las que puedas, ¿verdad? Ahora. Las personas resilientes tienen la habilidad de recuperarse rápidamente de una crisis o un trauma, apelando a un sistema de creencias interno y se valen de estrategias de éxito que le permiten procesar su dolor y seguir avanzando en lugar de quebrarse y destrozarse como un cristal cuando enfrentan la adversidad. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Como amigas, como madres, como esposas han pasado ciertas situaciones en sus vidas que las han ayudado a seguir adelante. Me gustaría sí, sí. que pues que nos compartan, ¿verdad? Eh, ¿Alguna situación en especial que tú hayas vivido que haya impactado tu vida de sobremanera y que te haya inspirado a seguir adelante, Teresa? Sí, Alejandro. Ah, bueno, eso fue cuando yo tuve depresión y yo me sentía muy mal y yo pensaba mucho y el motivo siempre de salir adelante fueron mis hijos. Ah, que siempre yo decía si yo sigo así, ¿a dónde llevo a mis hijos? Y siempre tratando de salir adelante. ¿Y qué fue lo que te llevó a la depresión? A ah, la depresión fue el, ah, la violencia. ¿Y viste doméstica? Vi violencia doméstica, sí. como muchas mujeres? Sí. sí, y eso fue lo que me llevó a, a la depresión. Oh, okay. Pero no me caí porque yo tenía un motivo para seguir adelante. Tu y hijo. siempre mis hijos, y siempre si estamos pasando algo mal, hay que buscar ayuda y hay que ver lo positivo, no lo negativo, porque lo negativo nos va a llevar a peores cosas. Y la posibilidad, siempre adelante. Muy bien. Eh, cabe mencionar que Teresa es originaria de, de Puebla, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte de Puebla? Ah, de Rancho El Progreso, o Guaquichula, Puebla. Okay. Ella es originaria de Puebla, Me imagino que es en un buen mole. El mole poblano creo que viene de allá, ¿verdad? Sí. Recién de acuerdo a la historia. Ajá. Okay. Y pues Teresa eh, radica aquí en el área triestatal, y pues ella es madre de cuatro hijos, ¿verdad? De cuatro. Cuatro hijos que son tu inspiración y por eso también estás aquí. Claro. Correcto. Cuatro bendiciones. Gracias a Dios. Amén. Muy bien. Ahora vamos contigo, Catalina. Háblanos de alguna situación adversa que hayas vivido en tu vida y que te haya inspirado a seguir adelante. ¿Y qué fue lo que te impulsó? Bueno, en la realidad pasamos circunstancias como seres humanos todos, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de este tema y sí, recientemente pasé una situación muy complicada que apenas estoy levantándome y bueno, seguir adelante por mis tres hijos que tengo. Tres. Gracias a Dios, sí. Eh, en la vida te pasan muchas circunstancias, ¿verdad? Pero siempre estando primero con Dios, que es el único que nos fortalece para salir adelante, y bueno pues ahí estoy ahorita levantándome poco a poco y lo voy a lograr con la ayuda de Dios gracias Amén. fíjese las dos acaban de decir algo interesante con la ayuda de Dios eh, la Biblia te dice ayúdate que yo te ayudaré verdad señora Medina qué nos puede decir usted al respecto yo estoy muy muy de acuerdo con las dos señoras que tengo aquí a mi lado porque las dos hablan que el amor que las impulsó es el amor a sus hijos y con la fe en Dios porque bueno en mi libro yo hablé que eso es el motor más importante que, que nos mueve el amor y especialmente el amor a los hijos. Muy bonitas palabras. La inspiración. Pues miren, Catalina es originaria de México, de Tlaxcala. ¿De qué parte exactamente? Soy de Santa Catalina Yometla. Santa Catalina Yometla, Tlaxcala. Muy bien. ¿Y qué estudiaste, Catalina? Estudié la carrera de secretariado, secretaria ejecutiva en español. Muy bien. Terminé mi bachillerato y una parte de licenciatura en derecho. Wow, tenemos aquí una, una abogada, una licenciada. Y, y Teresa, ¿tú estudiaste algo? ah No, yo dejé los estudios a principios del año del primer año escolar, muy bien. de primer grado, uh -huh. por consecuencias de un accidente que tuve y por el maestro que era muy disciplinario. Uh -huh. ah, me ponía unas disciplinas y el día que yo tuve el accidente, bueno, pues fue un día viernes, lunes que yo volví a la escuela. El maestro me dijo ¿qué te pasó? Me golpeó la cara. Tengo la cicatriz aún. Mm -hmm. Y por miedo dejé mis estudios. Pero gracias a Dios yo aprendí a leer, a escribir por mí misma, por una gran fe en Dios que siempre decía yo Dios mío ayúdame porque yo no sé y yo quiero saber a leer, escribir. Y gracias a Dios me ha dado una gran bendición en que sí. Lo has hecho por autonomía y tú te has preparado. Entonces, fíjese aquí amigos que nos están mirando y nos están escuchando en todo el mundo. Tenemos dos casos aquí interesantes, el de Catalina, que tiene una preparación académica, y el caso de Teresa. De hecho, son comadres las dos, también hay que mencionarlo. Son comadres y acaban de publicar un libro cada una de ellas. Eh, Teresa no, este, no siguió en la escuela, eh, Catalina sí, y ambas publicaron un libro. Me imagino que eso viene en los libros de cada una de ustedes, ¿verdad? Claro. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, las personas resilientes son como árboles que dobla el viento, a su eh, pero que vuelven a su posición original, como el bambú japonés también. El doctor Steve Sadwick, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yali, es el que hace esa afirmación. Ahora... Las personas resilientes, una vez que ya entendimos qué es la resiliencia, ¿verdad? Es una habilidad que desarrollamos todos. Todos. No nos quebremos, ¿ok? ¿Eh? Rebotamos mejor. Eh, dice que hay algunas características de las personas resilientes, entre ellas algunas de las que ya acaban de compartir aquí nuestras jóvenes autoras. La primera es la fe en Dios y en sí mismos. Esa es el primero, la primera característica. Sí. La segunda, la confianza en sí mismas. En este caso, ellas han tenido, usted o también, señora Medina, sí. y la seguridad en sí mismas, que viene obviamente a consecuencia de. Y son persistentes, por eso es que acaban de hacer un libro. Actúan con valía y aplomo. Obviamente, una vez que tienen seguridad y confianza, lo pueden hacer. Sí. Y desarrollan control mental. El control mental es algo que se trabaja y eso es un proceso, ¿ok? Un proceso psicológico muy largo porque hay que desenmarañar o desenredar todas esas vagas creencias y tabús que traemos o esas programaciones que traemos por largos años desde que éramos pequeñitos y se conocen y mejoran a sí mismos. Uh, justamente antes de iniciar el programa estaba aquí el señor Torres y pues le, le mencioné, ¿verdad? Que estaban aquí sus alumnas. Sí. ¿Y por qué digo sus alumnas? Porque ellas, tanto Teresa como no. Catalina, como la señora Medina, sí. esperemos que también aquí la pareja este de Teresa pueda acompañarnos, han venido a los seminarios de autoayuda. Háblenme un poquito brevemente, cada uno de ustedes, acerca de cómo les han ayudado esos seminarios. Yo sé que algo les ha ayudado, Teresa. A mí me ayudó muchísimo porque yo, bueno, no aprendía tanto las cosas como el señor Torres nos no los enseñó, que hay que memorizar. Yo no sabía de lo, tanto de los lácteos como los, los vegetales. Y eso fue lo que me gustó. Y las palabras que tenemos que aprendernos, que eran las cinco palabras, las 50 palabras, perdón. Pero aprendí. del seminario Cómo Ejercitar la Memoria, ¿verdad? Sí. Que recién fue el que dictamos. Sí. Oh, entonces ya te voy a decir después cuál viene, ¿ok? Eh, Catalina. El seminario <laughs> de... Sanación Interior. A ella le tocó uno bien profundo, sí, bien. ¿eh? Le sí, tocó uno bien, bien profundo. Es sí. muy bueno. Sí. Háblanos de ese seminario. Hay muchas cosas que está... cuando somos pequeños nos pasan, y Sí. Y vamos desarrollándonos. Y al, al paso del tiempo vemos eso como muy así, como muy superficial. Pero ese día que vine al seminario son tantas cosas que el señor Torres nos, nos habló y se quedó sorprendido porque dice son tanto que, que ni siquiera, ¿no? Ni sabías ni que existía todo eso. Sí, correcto. Y una persona muy agradable, el señor Torres, que a pesar de su edad es un señor fuerte y que te impulsa a seguir así. Cómo tiene toda esa energía, ¿Y tú que tiene? <laughs> sí, pues el espíritu. Muy bonito. Muy bonito. Invitamos sí. a todos a los seminarios porque son de gran ayuda. Ah, bueno, gracias por prepararse porque vienen más y usted, señora Medina, que estuvo en el último también de ya la en memoria. El último. Yo... ¿Qué tanto impactó igual, su vida? Igual me quedé sorprendida con el doctor, con el profesor, pero la verdad que sí me ayudó mucho con eso de las de las comparaciones. Yo, yo sé algo mucho de las comparaciones, pero a veces con el tiempo uno se le va como olvidando las cosas, pero eh, sí la comparación de, de, la, de, de, las, de los números con las palabras. Sí. Eso me, me gustó, me gustó mucho su dinámica. Más que todo lo que me gustó de él fueron sus dinámicas que utilizó para dar su taller. Eso claro. fue lo que más me, me impactó de él. Que yo no sabía también, pero de los de los meses. Ya, yeah, exactamente. Y eso también. Uh -huh. Ese día yo lo aprendí, sí, sí. ¿Sí? Que, ah, ¿sí? Que el mes 16, que el 18... Esas son las comparaciones, esas son las comparaciones. Pues muy productivos sí, los sí. seminarios y los talleres, sí. por eso es importante que así estamos. Eh, Teresa acaba de dar una clave al principio, amigos, la autonomía, hacerlo por su cuenta, adiestrarse, estudiar por su cuenta, porque la palabra educación en sí proviene del latín, que significa sacar dentro de uno, mm. y educar, que viene, es educar en la palabra en sí, que significa que uno lo pueda sacar. Es más, la palabra doctor para las personas que tienen doctorados o masters, la palabra doctor significa eso, la persona que enseña. Entonces todos podemos ser grandes maestros y a la vez grandes discípulos, pero tenemos que prepararnos amigos y por eso tenemos aquí estas dos invitadas. Y pues bueno, vamos a hablar ya, vamos a hacer preguntas más concretas con nuestras invitadas antes de irnos en cinco minutos a una breve pausa. Pero vamos a empezar con la señora Medina. Tiene, tiene algunas preguntitas usted para nuestras nuestros invitados. Adelante, Así es, por favor. Señora Teresa Tapla. Tapla, ¿eh? sí. sí. ¿Quién es Teresa Tapla? Teresa Tlapa, Soy yo. Y ¿Cómo te identificas ante la sí, sociedad y con ante el mundo? En la sociedad me identifico como una mujer luchadora, guerrera uh -huh. y una linda madre Amén. que he sacado a mis hijos gracias a Dios adelante porque pues tuvieron su papá pero era un papá ausente yeah. estando presente como dicen uh -huh. y pues me identifico una linda persona porque me gusta también ayudar a los demás ah, cuando yo puedo ayudarlos yo los ayudo ok sí. muy bien gracias ¿Eh? ¿Qué le inspiró a contar su historia a través de un libro? Uh, mi historia me inspiró para romper el silencio porque habemos muchas personas que uh, tenemos abusos físicos y también abuso sexual y quise romper el silencio porque por años lo, lo guardé muy dentro de mí pero era algo que yo ya no podía y yo dije pues una buena solución sería también hacer un libro y pues si alguien está viviendo en violencia doméstica violencia como sexual pues que, que lo cuenten que no se queden callados por miedo porque eso fue lo que me pasó a mí callarlo por miedo y no hable por por mi papá uh -huh. y porque vino a el, la persona que abusó de mí pues fue un familiar y yo pensaba, si yo le digo a mi papá qué es lo que pueda pasar. Y por eso yo lo callé y ahora decidí romper el silencio y pues siempre salí adelante echándole ganas. Y por eso mi libro pues me gusta el nombre. Uh -huh. Porque siempre hubo una esperanza hacia mí después de lo que sufrí del desde la escuela hacia ese el día de lo que pasó, que ese familiar vino a abusar de mí. Pero siempre he sido una persona fuerte, que no me doy por vencida, uh -huh. sigo luchando, saliendo adelante con la fe de Dios. Muy bien. ¿Qué dificultades encontró mientras hacía este sueño en su realidad? Ah, mis dificultades fueron contar mi historia y volver a revivir el, el, el pasado. pasado. Sí, sí. Ah, porque yo contaba la historia. Pero terminando la historia era algo sí. difícil para mí porque terminando mi historia ah, eran las lágrimas. Sí. Pero decía dentro de mí siempre me he platicado yo y digo, Teresita, ¿qué está pasando contigo? Vamos adelante. Sí. Hablando con su niña. Sí, la quería decir. <laughs> Hablando. Yo hablo con mi niña. Yo hablo niña preciosa. ¿Qué te pasa hoy? Sí, <laughs> ¿Cuál es el nombre de tu obra y en qué consiste? El nombre de mi obra es Luz de Esperanza. Detrás de cada, de una... Adversidad. Una adversidad hay una gran enseñanza. Así es. Consiste pues en, en el abuso que yo tuve. Hablo de eso. Uh -huh. sí. ¿Para qué público está dirigido esta obra? Pues para todo el público en general, de niños como... Muy bien, gracias. Bueno, eh, cabe mencionar eh, que el libro de ella en sí es su historia, como yo lo acaba de hacer, como un método de autosanación, porque durante el tiempo que estuvimos ayudándola redactando el libro, así como también a Catalina, se vive un proceso de sanación a través de contar, que eso fue lo que hacían los primeros psicoanalistas sí. en el mundo. Escuchar a otra persona con el hecho de escucharla ya las personas están sacando lo que traen y eso les ayuda a aligerar su carga. En el caso de Teresa, su libro Luz de Esperanza habla de eso. Y aquí tenemos la sinopsis. Vamos a compartir la sinopsis de tu libro para que la gente lo mire. Si podemos poner en pantalla, por favor, la imagen del libro Luz de Esperanza de Teresa antes de irnos a la pausa comercial, voy a compartir con ustedes la sinopsis. Dice, luz de esperanza, detrás de cada adversidad hay una gran enseñanza. Este conmovedor relato basado en una historia real, en el caso de aquí de nuestra autora, se constituye en una gran herramienta para que usted pueda motivarse y si está viviendo algún tipo de violencia, levante su voz para que sea escuchada o escuchado por todos, ya que desgraciadamente en estos momentos en algún sitio del planeta, algún niño o niña, mujer o inclusive un hombre está siendo... Están siendo presas fáciles de personas inconscientes e inmorales que causan daño sin saber las, consecu las consecuencias catastróficas que traerán sus actos inhumanos. Teresa despertó del sueño mítico donde se encontraba y se decidió alzar su voz para evidenciar a aquellos verdugos que ejercen la violencia escolar, intrafamiliar, doméstica y sexual proporcionando con su obra una ayuda que favorece en la escuela, tanto al profesorado como al alumnado, así como a mujeres, niños y público en general. A través de su prosa, esta novela escritora nos invita a la reflexión y a la adopción de comportamientos adecuados para la prevención de la violencia en sus más crudas manifestaciones y los abusos sexuales, invitándonos a fomentar la confianza y la comunicación familiar. Teresa espera con todo su amor que usted, el lector, reciba este fuerte pero inspirador mensaje para evitar caer en las redes del abuso infantil y la violencia que se vive en a diario en el mundo entero. Pasemos la voz y ayudemos a todo aquel que esté siendo violentado en cualquier, en cualquier parte del mundo. Juntos somos más fuertes e invencibles. Esa es la sinopsis de tu libro, Teresa. Sí. Tu historia. Sí, mi historia. Es un hecho real. Aquí este libro habla de mi de mi historia de lo que yo pasé de niña a adulta muy bien sí. bueno pues muchísimas gracias quiere agregar usted algo. solo siempre? le quería preguntar ahora que usted ya escribió su libro ya, ya se siente más más sí livian. me ha ayudado mucho Ajá. Ah, incluso antes también yo iba a unos retiros de sanación uh -huh. y yo una vez dije bueno yo le pongo todo en manos de dios a esta persona que, que me hizo sí, me hizo daño. un daño sí psicológico y que fue por años. Sí. Pero gracias a Dios yo lo superé en esos retiros y ahora que hice el libro me ha ayudado todavía yeah, mucho más sí. para ayudar a otras personas que quizás pasaron por lo mismo o están pasando, que no se queden callados, que rompan el silencio. Qué bueno, me gusta. Sí. Muchas gracias, este, Teresa. Y bueno, vamos a irnos a una breve pausa sin antes mandar saludos a todas las personas que nos escuchan en Chicago, en California, en Miami, en la Florida también, y obviamente en México y en todos los países. Gracias por sintonizarnos, en especial a Tabata García, que ya está en Staten Island, y pues a Boris B.P. también, Juan Carlos Esteves, y a todas las personas que nos están sintonizando. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Así que regresamos contigo, Catalina, en unos momentos. ¿Okay? Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más. Gracias.

Regresamos a Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Y pues bueno amigos, el día de hoy estamos compartiendo el tema de la resiliencia con nuestras dos invitadas de honor que tenemos aquí el día de hoy. Nuestra queridísima amiga autora Teresa Clapa del libro Luz de Esperanza. Y nuestra queridísima amiga también, que es su comadre, sobre todo. Eh, nuestra queridísima amiga Catalina Suárez, autora del libro Podemos Hacerlo. Y ahora vamos a hablar de ella sin antes pasar algunos saluditos, ¿verdad, señora Medina? Así es. Adelante, por favor. Y tenemos saludos de Tabata García, Alejandro C. Aguirres. Aquí estoy yo. <laughs> Saludo, Alejandro. Y Boris. Babies. Babies, sí, uh -huh. es el nombre que utiliza. Ok. Y tenemos desde Nicaragua la señorita Lisbeth Suheilin Gómez Medinas, ¿Quién hija es? de esta señora que está aquí. Ah, A mí, ya, ya tiene fans. Saludos, Nicaragua. Hasta el momento, pues, son todos, ¿verdad? Claro que sí. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Medina. Y pues bueno, ya hablamos respecto al libro de Teresa. El libro obviamente habla de la esperanza, del poder de la fe y la esperanza, el amor hacia la familia, el amor hacia uno mismo, el respeto hacia uno mismo, la situación que ella vivió de violencia intrafamiliar. Y ahora vamos a pasar con Catalina Suárez. Señora Medina, usted tiene algunas preguntas para ella. Así es, señora. Por favor. Suárez. ¿Quién es la señora Suárez? Ah, yo soy Catalina Suárez. Sí. Uh -huh. Catalina es una persona valiosa, como un ser humano, que Dios me creó así. ¿verdad? Uh -huh. bueno, también una persona muy sociable y vengo de, de País de México. Uh -huh. Soy originaria del pueblo de Santa Catalina y con mucho gusto. Y aquí estamos este, presentando mi obra. Podemos hacerlo. Uh -huh. Aquí. Okay. ¿Qué te inspiró a contar tu historia a través de un libro? Tenemos muchas adversidades en la vida, ¿verdad? Y me inspiró una vez, este, conocí a Alejandro y vi su, gracias a Dios, vi lo que él realizaba y dije, bueno, será, será importante, será bonito realizar una historia de lo que yo he vivido, de cuando yo vine de, de México para acá, es muchos cambios, entonces me me inspiré en eso y en mis hijos que tengo tres maravillosos hijos dije bueno voy a voy a hacer esta obra que yo que, que quiero hacer y bueno con la ayuda de dios aquí estamos realizando la obra de podemos hacerlo el empoderamiento de la mujer así ah, empoderamiento de la mujer qué dificultades hallaste mientras hacías este sueño en, en hecho realidad estaba pasando en ese en ese tiempo un problema que duró un año y medio bueno y gracias a Dios pasó todo eso y dentro de eso bueno salió esto este gran sueño que me inspiró mucho también para para salir de todo y estamos aquí poniéndonos a, a trabajar más ahora con todo esto las dificultades como todo no dices oh voy a hacer esto y de repente te salen otras cosas y de repente otras y bueno, pero dices, aquí estamos. Siempre te ¿no? Animada. Ay, Dios mío, bueno. ¿Cuál es el nombre de tu obra y en qué consiste? El nombre de la obra, te dices, Podemos hacerlo. Y consiste en, en siete capítulos. Uh -huh. este, esta obra va dedicada para hombres y mujeres porque eh, está muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Y dentro de eso, bueno, vienen los de cuando yo migré para acá? ¿Cómo llegaste ¿Cómo no? llegué para acá, emigrando este, a Estados Unidos, el capítulo número 2, iniciando una nueva vida, capítulo número 3, en adaptación a una nueva cultura, ¿verdad? Porque mm -hmm. venimos de México con otras ideas, con otra cultura, y vienes a este país y cambia todo radicalmente. Correcto. Sí, y entre otros capítulos okay. interesantes que están aquí en esta obra. ¿Para qué, publicó, ¿Para qué público está dirigida esta obra? Está para hombres y mujeres, para niños también. Uh -huh. Muy bien, Qué bueno. aprovechando entonces, ¿cuál es el corazón de tu obra? El tema que tú consideras esencial, que tú estás comportando, además del empoderamiento que tiene que ver con la autoestima de la mujer, ¿cuál es el corazón, la esencia de tu libro? Lo más importante que tú crees que tiene tu libro. Lo más importante del libro, bueno, es que, que tú puedas hacer lo que tú quieres. Eso uh -huh. es la, la obra del libro, que, lo que tú quieres puedes hacer el tema central que tú puedes lograr lo que quieras como que lo mejor. dijimos en la frase del doctor gil al principio sí, sí, sí. correcto es interesante esa es una máxima muy importante y en el caso tuyo teresa eh, gracias por las preguntas sí. señora medina eh, cuál es el corazón de tu libro cuántos capítulos tiene tu libro uh, mi libro tiene siete ¿también? siete capítulos okay. mi niñez el abuso in infantil que viviste es correcto el abuso el tercer capítulo es El Abuso Seguía, que fue una, un tercer abuso que hubo. Y el cuatro es Viajando hacia los Estados Unidos. Como llegaste acá, también como, como también, Catalina, igual. Y, ¿Mm? Sí, y bueno, bueno, Ahorita tengo mis hojitas porque no, es, no me han llegado mis libros, pero claro. pronto los tendrán en sus manos también. Muy bien. Capítulo seis es Comenzando una nueva relación. Siendo madre y padre a la vez. porque siendo padre y madre a la vez? Porque, ah, bueno, me quedé con sola con mi hijo, pequeñito, y pues, gracias a Dios lo saqué adelante. Pues Ahora es un lindo joven, grandísimo, tiene 19 añitos. Esperamos conocerlo en tu presentación. Gracias. Ah, y el capítulo 7 hablo de la violencia doméstica y la violencia ultrafamiliar es, es un El, sinónimo y de lo del la este, depresión la depresión en la que caíste no sí porque por vivir la violencia doméstica yo caí en la depresión caí uh -huh. que tuve que buscar ayuda porque yo sentía que sola yo no iba a poder salir adelante y tenía mis cuatro hijos por quien salir adelante luchar y busqué ayuda y gracias a Dios me puso unas lindas personas que me ayudaron a salir adelante. Y pues si se sienten con una depresión, busquen ayuda, que en este país todos nos ayudan. Muy bien. Y para los niños también, como para nosotras y para los hombres también hay ayuda, que es para la depresión, porque cuando pasamos a veces una situación mal, pues caemos en depresión. Claro. Pero ahora, gracias a Dios, estoy bien y estoy muy bien con mis cuatro hijos. Muy bien. Entonces, ambos libros tienen siete capítulos, interesante. Sí. Hablas acerca de lo que es, cómo superar eso, es, digamos, esos traumas. Que dejan las secuelas de la, de pasar la violencia doméstica, el abuso sexual. En el caso tuyo, hablas de cómo inspirar a las mujeres, ¿verdad? Sí. Cómo adaptarse a este sistema capitalista. Y pues bueno, vamos a leer la sinopsis del libro eh, de Catalina Suárez. De, de, bueno, el título es Podemos hacerlo, como ella lo decía, el valor y empoderamiento de la mujer. ¿Qué podemos encontrar en el libro de Catalina? Dice, en esta obra se comparten temas referentes a la realidad que vive la mujer inmigrante en los Estados Unidos en diferentes ámbitos, como el laboral, el valor de la familia, la discriminación, la violencia intrafamiliar, la autoestima y el empoderamiento de la mujer, entre otros. Está redactada de manera sencilla para su mejor asimilación, encierra muchas verdades que el inmigrante vive cuando viaja al país de las oportunidades, Estados Unidos, buscando un mejor porvenir. Uh, el enfoque es contribuir a concientizarnos de los derechos y valores ante la sociedad, dejando las falsas ideas y creencias que mantienen a la humanidad en la oscuridad escrita para ambos sexos, con temas de interés social que pueden ayudarla a reflexionar sobre el sistema de vida en el país de las barras y las estrellas. Se habla también del valor y el papel que desarrolla la mujer en el mundo, cómo darle más sentido a la vida, lograr metas y ayudar a otras personas a hacerlo por igual. En, ellas, en ella encontrará consejos prácticos para sentirse fortalecido. Y se dará cuenta que usted es un maravilloso instrumento de Dios, por lo tanto puede transformar su vida y encaminarse hacia el éxito y la felicidad. Así que esto es lo que podemos encontrar en tu obra, uh, Catalina. Es, sí. ¿Qué otra cosa tú le quisieras compartir a las personas que nos están mirando y escuchando en este momento? Bueno, en primer lugar, también estamos en un país de muchas oportunidades, ¿verdad? Sí. Como inmigrantes tenemos esa, ese como miedo de, de salir, de despertar, ¿no? De decir, este, quiero ayuda. No la busco porque tal vez me van a deportar o porque tal vez me va a llevar la policía. Y son pequeñas adversidades que tenemos como seres humanos, de que no conocemos nuestros derechos también. Y bueno, en esta hora nos ayuda a reflexionar mucho al lector a, acerca de, de estas situaciones que pasamos. Es eso lo que este, trata también en esta hora. Muy bien, vemos que tocas también el autoestima. Y bueno, atándolo, ¿verdad? A lo que Teresa acaba de compartir. Si ustedes se pueden dar cuenta, eh, Teresa es una mujer ya más segura y más de confianza en sí misma. Me lo demuestra porque hasta en el tono de voz se da cuenta sí. uno. Y eso es importante de nada, porque de eso se trata esto de ayudarnos unos a los otros, como lo dice el libro de ella, juntos somos más fuertes y qué bueno amigos, porque vamos a tener otras sorpresas más adelante que vamos a anunciar las presentaciones de los libros sin antes mencionar que tenemos otros saluditos por ahí eh, tenemos a Daniel Gómez saludos, dice Tere, tranquila todo va a salir muy bien, primero Dios Él está contigo y no está sola gracias, eh, sí, lindas palabras gracias Daniel, saludos bueno, mucho. ahorita saluda a quien ustedes quieran Okay. Tenemos también a María Magdalena Márquez desde Chicago, la Dama de Hierro. Dice saluditos a todos desde Chicago, la Dama de Hierro. Otra de nuestras autoras también que recién publicó su obra y que acaba de regresar de un viaje que tuvo a México. Justamente en Oaxaca estuvo dictando unas conferencias acerca del miedo. Oh, okay. Así que ustedes van por ese camino, muchachas. Yeah. <laughs> usted también, señora Medina, por ahí van. A, a, a Librada Ricano también que nos saluda desde Brooklyn, Nueva York, desde donde vienen ustedes. Uh -huh. Y Laura. Galván también que nos está mirando, y a cada una de ustedes, las personas que están escuchándonos y mirándonos, gracias por enviarnos sus comentarios y sugerencias. Los consideramos y, obviamente, de manera muy profesional, tratamos de llevarlos lo mejor que se puedan ante ustedes cada martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. Pues, como se pueden dar cuenta, la resiliencia tiene que ver con el esfuerzo que nosotros hacemos, pudiéramos decirlo así, en algún momento sobrehumano, de sobrellevar las situaciones que vamos viviendo. Así como Teresa, Así como Catalina, así como la señora Medina también. Bueno, ¿hay algo más que ustedes quieran compartir, además de lo que acaban de decir de sus libros? ¿Cuál es la columna vertebral, además del corazón de su libro? La columna vertebral, lo que tú crees que sostiene tu obra, además de tu historia, algo que marcó tu vida y que tú lo estás compartiendo a manera de enseñanza para que otra gente no caiga en eso, Teresa. Ah, sí, Alejandro, yo comparto que. Pues como hace rato lo comenté que no nos quedemos callados cuando sí. sufrimos un algo una violencia sexual que no nos quedemos callados y también pues creo que si vemos a nuestros hijos llorando o algo que les prestemos atención y hablemos con ellos para que nos cuenten qué es lo que les pasa porque a veces no, no nos cuentan las cosas por miedo que nosotros los vayamos a, uh -huh. a regañar. Y pues que cuenten con nosotros, aparte de, como yo siempre se los digo a mis hijos, aparte de que soy su mamá, quiero que me miren como su amiga, cuéntenme qué es lo que les pasa. Por la manera que, que yo lo viví, lo que usted vivió, ¿no? el abuso sexual de, del yeah. familiar que era mi familia y tenía que cuidarme, no tenía que hacerme el daño uh -huh. que, que me lo hizo. Entonces yo siempre estoy a las pilas con mis hijas, tengo dos hermosas hijas, uh -huh. y pues siempre les digo platíquenme y pues hablarles bonito para que nos tengan confianza. Así y es. muchos padres pues hagan lo mismo si ven un niño llorando o incluso a veces, ¿qué es lo que hacen que comerse las uñas? Uh -huh. Y creo que eso es porque también algo está pasando ah. con ellos. Entonces, mirarle a los ojos y decirles, mira. De la manera que uno les habla, no mi amor o papi o mami, porque yo para mis hijos, mis hijos son mis papis y mis hijas son mis mami. Entonces, es la manera de que ellos pueden confiar con nosotros y bueno, pues es por la experiencia que yo lo viví Así es. y que yo no quisiera que esa experiencia la pasaran mis hijas. Correcto, es para prevención. Fíjese, sí. justamente hablamos con el señor Torres de prevención y ahora sale a, re, a resurgir esto que ella acaba de decir. En el caso tuyo, este, Catalina, ¿cuál es la columna vertebral y ese mensaje que tú transmites en ese libro? Es decir, ¿por qué yo te voy a comprar ese libro? Bueno, también hablan, eh, acerca de esto, también, este, como dice la señora Tlapa. Eh, dentro del, del libro este esta obra viene un, este un capítulo que dice aprendiendo a ser padres aprendiendo a ser aprendiendo. padres lo que estaba uh -huh, conversando es con usted uh -huh. Sí, como dice ella es que tenemos que dar eh, con nuestros hijos a, a, a escucharlos a todo lo que nos pasa porque a veces por nuestros problemas por todo lo que nos pasa no los atendemos a ellos o los deja ay ah, y sí, sí no me digas ya nada ya cállate o qué sé yo verdad entonces, lo que admiro mucho de la señora Tlapa es que sí tiene unos hijos valiosos y que ella como madre hasta, este, ha sido una guerrera en todo lo que, a pesar de sus circunstancias de ella, todo lo que me platica y todo eso, la admiro mucho. Y sí, tiene una seguridad también ella. Muy bueno, grande. Pues, adelante. Como tú dijiste, que había que compartir, este, cada uno aprende, ¿verdad?, de, ella, aprende, ella admira a ella y ella va a aprender de ella. No so, es una Retroalimentación. Co correlación de, de experiencia me, es, me gusta su experiencia. Sé lo duro que pudo haber sido para usted. Y admiro por su valentía, que, que ha luchado para sobrellevar. En otros casos, otras personas quizás se hubieran echado, si es posible, a morir por, lo, por todo eso. Porque ha vivido dos, dos experiencias muy, muy duras: su violación, sí. el, el maltrato. Ah, de mi de pareja. Sí. Esas son cosas que, que marcan para toda la vida. Sí, marcan, marcan pero, para toda la vida. Y... Creo que siempre hay que ser positivo claro, también. Siempre. Y siempre <laughs> es tratar de salir adelante Ajá. porque no nos podemos caer por lo que nos está pasando. Así es. No, demostrarle a esa persona que estamos bien porque, como dicen, la felicidad de uno es el coraje del otro. Así es. Y entonces, si yo estoy pasando una vida así, pues le demuestro que estoy bien para que él vea. Que no, no me está, si daño. me quiere pisar, yo estoy arriba. Uh -huh. ¿no? Entonces, el, pues. El daño fue para él. El daño fue para él, no para porque usted. Porque yo he tratado de salir a, adelante. Y, sí? a, a, ¿Y Dios a, la ha ayudado mucho sí, en ese particular. He recibido muchas bendiciones. Ya. Yeah. Sí. Ah, cuando caí en depresión, sí fue un, una situación mal, pero siempre mis hijos fueron mi poder. Así Y es. hasta ahora <laughs> lo siguen siendo mis, mis cuatro hermosos yeah. hijos que tengo y mis. Preciosa, bueno. ella bueno. No se ha educado, perdón. Ella sí, no ha eh, educado, claro. Como ella dice, cuando tuvo su accidente dejó de estudiar sí, y aprendió. Se a autoeducó, claro. Sí, se autoeducó. Sí, claro. es, es también parte muy... del, de la disciplina que sí. nos ponen nuestros padres. Porque yo aprendí, aunque mi papá fue muy duro con nosotros, pero yo me, me enseñaron a respetar muchísimo. Sí. Y también pues, a, creo que eso también lo, lo he inculcado con mis hijos también que tienen que enseñarse a respetar Respect. ellos mismos y respetar a los demás. Sí, es lo claro, vale. que estaba comentando sí. este Catalina y sabe una sí. cosa también a las parejas que ustedes tienen también el apoyo que les están dando. Yo sé que van a ver este video. Aquí falta uno, ¿verdad? <risa> Pero <risa> importante el apoyo que ustedes les dan a cada una de las personas, en el, caso, en el caso de ustedes sus parejas, sus respectivas parejas es muy valioso porque ellas están llevando un mensaje al mundo y ese mensaje obviamente viene no solamente de ellas es el apoyo que ustedes les están brindando y como Teresa lo dice pues entre más unidos que mejor. ¿Quería decir sí, lo, lo que, le, que me dijo ella de, los, de sus padres que la que le enseñaron. Te acuerdo que yo te dije, bueno, en mi obra está eso, de que cuando uno viene de ese, de ese cimiento que, te, que tus padres te inculcan, es más fácil sobrellevar lo, las, las adversidades que le pasan sí. a uno, porque sentís esa fuerza que tus padres te inculcaron en, en tu tiempo. Muy bien, correcto. Sí. Todo se relaciona. Uh -huh. Y pues, bueno, eh, mis queridas invitadas, y gracias, señora Medina, eh, el tiempo Porque sigue avanzando entrada. y no nos despedimos todavía. Si no queremos saber, ahora que ya nos despertaron, ¿verdad? El deseo de leer esos libros, <laughs> ¿en dónde, además de la editorial y Amazon, en eh, dónde directamente las personas pueden conseguir sus obras? En el caso tuyo, eh, tu libro, puedes decir el título de tu libro y dónde te pueden contactar para que lo puedan conseguir, por favor. Ah, sí, mi libro es Luz de Esperanza. Detrás de cada versión siempre hay una gran enseñanza. Ah, ya se encuentra en Amazon. Lo pueden o también se pueden dirigir conmigo al número de teléfono 347-465-9446. Oh, y para la presentación del libro, que la voy a hacer para el 15 de diciembre. Ya ahorita damos la información. En breve la damos, ¿ok? Ok. Oh. Y ahora haces la invitación oficial. Hazla, hazla ah, si quieres. Sí, es para el 15 de diciembre en el 1656 de Bad Avenue. Y los tickets ya los tengo y también me los pueden pedir al número de teléfono: es el 347-465-9446. Y también los teléfonos los tiene Dana. Da, Dana Morales. Oh, perdón, los tickets. Pero ya, ya te también, está ayudando. sí, si Dana me está ayudando a, a venderlos. También pueden. Contactarse con ella, no me sé el número de teléfono. Aquí lo tenemos, ella. lo mencionamos más adelante. Sí, pero okay. también pueden contactarla. Ok, entonces nos vamos para Brooklyn con ella. Y también vas a estar ahí, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ok, perfecto, pues gracias. Apoyar. Apoyarlos. Ya, voy a, voy a hacer lo humanamente posible. <risa> <Sí>. <risa> y, Catalina, dinos el nombre de tu libro una vez más haciendo énfasis y el número telefónico donde te pueden contactar para adquirirlo, por claro, favor. Este, el nombre de la obra es Podemos Hacerlo. Está, está en venta en Amazon, en la editorial. Y este, directamente conmigo al 347-666-8720. Este es el número. ¿no? Y en las redes sociales, ¿verdad? También las pueden sí, seguir. Está ¿Cómo están la en las redes sociales? está como Catalina Suárez. Catalina Suárez. Y sí? el mío está por Teresa Tlapa. Es mi nombre, Teresa Tlapa. Okay, perfecto. Ya, ya entonces cambiamos lo de que mencionamos hace rato, ¿verdad? OK, perfecto. Pues, bueno, amigos, hablando de prevención, queremos compartir con ustedes también algunos, algunos números telefónicos que les pueden ayudar en caso de que hayan vivido, estén viviendo, conozcan a alguien que esté pasando por este proceso de violencia doméstica o algún tipo de abuso. Pueden llamar a la Línea Nacional Gratuita de Atención Telefónica de Women's Aid al 1-800-341-900. Y también pueden llamar a la línea nacional de violencia doméstica, que es el 1 799 7233 Y estos son algunos números telefónicos donde ustedes pueden buscar información. Y también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos más Aquí veo que tenemos una lista más de saluditos también. Los quiere decir usted, señora en, de, Medina. De, de, Adelante, por favor. Antes no de voy pasar. A... Este color. Quedamos eh, Amador Roja, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Johanna Colling, desde Johanna Colling. Sí. Es que se mira diferente. Sí. Bueno, en lo que la señora Medina busca los números tele, este la información. Johanna Colinda dónde está? está que no lo... Entonces este Yo no veo aquí bueno yo les voy a mandar los saludos sí, sí, manda entonces no, no, no. tenemos aquí otros invitados que nos están sintonizando Shomara de a, a Tony Morales de Chicago Blanca Rodríguez Carlos de Nazairo eh, Saúl Pichardo Jenny Jarkin Medina entre muchas otras ¿También? personas más gracias una vez más a cada uno de ustedes por sintonizarnos gracias. y pues el tema del de, de, día de hoy es la resiliencia ya sabemos qué es la resiliencia qué hacen las personas resilientes obviamente se transforman después de cada adversidad o fracaso en el caso más claro tenemos aquí a nuestra Invitadas de honor, Teresa Clapa, que está compartiendo su libro Luz de Esperanza, y tenemos también a Catalina Suárez, que está compartiendo su libro Podemos Hacerlo. Qué mejor, ¿verdad? Que tengamos aquí dos a dos grandes experiencias. Correcto, que se unen en un mismo camino, y pues son sí. comadres, así que eso es interesante todavía cómo se va uno entrelazando sí. con la gente. Y pues, bueno, amigos, ahora vamos a pasar a, a mencionar los eventos que tenemos próximamente. Ya sabemos dónde pueden conseguir sus libros, pero vamos a tener algunos eventos también y en esos eventos está tu evento y el evento sí. de la señora Medina también. Así, es. Así que esperamos estar ahí con ustedes. Vamos a empezar primero contigo Teresa, que es el día sábado, ¿verdad? Sí, día sábado. Y usted el domingo. 15 de también. diciembre. 16. Okay, perfecto. Entonces vamos a iniciar primeramente invitando a cada uno de ustedes que nos están sintonizando a formar parte de la presentación del libro Luz de Esperanza. Esto es el 15 de diciembre, que es un sábado, y esto se va a llevar a cabo. Es de 4 a 7 de la tarde, ¿verdad? Sí en el 1656 de Bad Avenue, en Brooklyn, Nueva York. El código postal es 11214 y las reservaciones las pueden hacer directamente con Teresa al 347-465-9446, ¿correcto? Sí, claro. Y sigan en las redes sociales y ahí también pueden mandarle un mensaje privado. Y ella tiene todavía boletos disponibles, va a ser una presentación muy amena y pues allá vamos a estar compartiendo con ella en Brooklyn. Y también tenemos la presentación de nuestra queridísima amiga. Eh, poeta, la señora Medina, <laughs> que va a ser el día domingo, un día después, Mire, lo hicieron intercalado un día después, el domingo 16 de 3 a 6 de la tarde, ¿verdad? Así es. En la iglesia de Sion, Saint Peter's Church, en el 619 de Lexington Avenue, esto es en Manhattan, en New York, New York, el código postal es 122 y las reservaciones las pueden hacer con usted directamente, ¿verdad? Así es. Pueden llamarla al 646-796-0653, ¿correcto? Así es. ¿Alguna, alguna, ¿Algo que quieran hacer énfasis de sus eventos para que la gente venga? Adelante. Uh, sí, pues, uh, el evento es el 15 de diciembre y, pues, ahí los espero de corazón a todos sí. los que me conocen. Sí. Están invitados. <laughs> ¿Y qué incluye la entrada? ¿Qué nos vas a ofrecer? Oh, la, la entrada es... El ticket es de 49 dólares, pero lleva el libro incluido con la cena. El libro y la cena. ¿Y qué vas a cocinar o qué vas a dar de comer? A lo mejor un molito. ¿por qué? Un molito polano. <laughs> que... ah, ahí está. Ah, porque Ay. ese día también es el cumpleaños de mi niño y por eso es la presentación y por una fecha especial. Ok. Y usted, señora Medina, el libro que va a presentar en Nueva York, eh, ¿qué es lo que usted está ofreciendo al público? Eh, pues. Antes que nada, compartir con mis compañeros de Nicaragua, darles a conocer mi nueva obra, convivir con ellos, un momento alegre, compartir un plato exquisito de nuestro país. Muy bien, nicaragüense. ¿Ya? Nicaragua okay. y, y eso, pues que estar en convivencia con ellos. ¿Si ¿Sí tiene algún costo la entrada para su evento? Bueno, pues hasta el momento estoy en eso. ¿Está confirmando entonces eso? Okay. Estoy confirmando eso, a ver cómo lo arreglamos ahí con él. Con el sacerdote y a ver oh. pero eso pues ya lo vamos a arreglar allá en a través de la señora que hace los eventos de nicaragua ella va a convocar a las personas y, y ya ok perfecto bueno amigos pues ya saben si quieren asistir a los eventos de estas dos escritoras por favor comuníquense con ellas síganlas en las redes sociales y pues bueno tenemos también la gira inspiracional en Chicago 2019 que ya tenemos varias personas confirmadas del 7 al 10 de marzo vamos a estar en Chicago haciendo presentaciones con nuevos autores y autoras. Tenemos un itinerario muy vasto, de hecho nos tienen así siempre trabajando. <laughs> y vamos a presentar, amigos, varios libros que vamos a anunciar, pero sobre todo... Eh, también vamos a dar y a dictar algunos seminarios. Estos seminarios tienen que ver justamente con todo lo que estamos haciendo con estos, con estos escritores jóvenes, las autoras también que están publicando con nosotros. Y el día viernes 8 vamos a dictar el seminario Cómo escribir un libro y el psico-coaching editorial, que eso mañana, de hecho, tenemos una llamada. Esperemos que se conecten las tres Eso okay. es impartido a, a las 9 de la noche hora de Nueva York. Ok. Eh, la primera este psico coaching editorial va a ser en el 1914 de S. Island Avenue en Chicago Illinois y obviamente eh, va a ser un seminario para capacitar a nuestros escritores y autores y a personas que quieren publicar. Y en la misma dirección, el día sábado, vamos a dictar el seminario Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, dirigido para empresarios, para personas dueños de negocios, personas que escriben y que no y que quieren hacerlo. Este seminario es para todas las personas en la misma dirección en Chicago. Y el día domingo 10, no, se me, se me pasa un evento. El sábado, tenemos, el sábado 9 de marzo tenemos la presentación del libro Fortaleza Inquebrantable de nuestra autora Janet Hernández que próximamente lo van a tener ya eh, disponible. Y el domingo 10 en Chicago vamos a presentar el libro Las Reglas de la Vida del autor Iván Saldaña, de 5 a 9 de la noche. Esto es en Alegra Banquetes y Catering de, Vill de Villa Park, en el 237 West de Saint Charles Road, uh, Villa Park, Illinois. El código postal es 60181. Y pues todo tiene una inversión, obviamente, y también incluye un libro. Y pues amigos, estos son los eventos que tenemos en Chicago. Cualquier duda, pregunta que tenga, comuníquese con nosotros, síganos en las redes sociales. Y vamos a estar en Los Ángeles, California también del 11 al 18 de marzo. Es decir, con nuestro equipo editorial viajamos a Chicago y terminando ese mismo día nos vamos a California una semana. También nos esperan allá y vamos a presentar algunos libros más y vamos a dar también algunos seminarios. Del 11 al 18 de marzo vamos a estar en Chicago y estamos confirmando Denver y Miami. Y pues acerca de la editorial, queremos compartirles también que además de Teresa, además de Catalina, que vinieron a compartirnos sus obras, ¿verdad? Es interesante los casos de cada una de ellas, cómo se relacionan, eh, podemos hacerlo, se pueden hacer las cosas, de superación. El libro de Teresa, La luz de esperanza, la poesía que tiene la señora Medina, que alimenta nuestra alma también, son libros que le pueden ayudar a todas las personas, a todas. Y es una manera de fomentar lo que es la escritura y la lectura, que es algo que necesitamos mucho en este país y en todo el mundo, obviamente. Y pues lo hacemos a través de la editorial. Así que si usted desea contar su historia, así como ellas, lo puede hacer. Puede ser autora, puede ser escritor, escritora, lo puede hacer. Mañana tenemos una información que vamos a estar compartiendo justamente con el grupo que tenemos de escritores y escritoras en México y en Estados Unidos. Justamente por esta razón, porque sabemos la necesidad que hay. Así como ustedes tomaron la valentía de contar sus historias, hay mucha gente que también lo desea hacer. Así que comuníquense con nosotros, nosotros les podemos ayudar a que lo puedan hacer. Y antes de irnos, estos son solamente los anuncios, me gustaría pedirles de favor una vez más a nuestras invitadas especiales. ¿Algún mensaje en especial que ustedes quieran dejarle a nuestros oyentes y a las personas que nos están mirando? Teresa así ah, mi mensaje es como de lo que el contenido de mi libro verdad de la violencia es mi mensaje que pongamos atención a nuestros hijos más que nada a nuestros hijos y que rompamos el silencio ya sea con un familiar o buscar ayuda y tener esa confianza para hablarlo y porque es un daño psicológico muy grande y hay que buscar ayuda confiar. O contarle a quien más le podamos confiar las cosas, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Muchas gracias, Teresa. Y pues unos saludos también. Adelante. Ah, saludos a mi mamá hasta México, hasta el Rancho El Progreso, a mi hermana Alejandra, mi hermana Manuela sí. y a todos. <risa> <risa> y, y también saludos a este amigo Daniel que siempre está apoyándome con sus palabras a ah, que tengo que salir adelante y... Siempre me ha dado motivaciones. Es un amigo que tuve en México. Desde pequeño nos conocimos y hasta apenas me encontró en Facebook. Me mandó la solicitud y me mandó un mensajito diciendo, tú eres Teresa te, y yo. Y siempre me manda un mensajito ahí saludándome y que le eche ganas a la vida. Y pues lo mismo va para él. <laughs> ¿Le bueno, ¿no? para sí. personas, ah, para... Ahora le mandas tu libro para que lo lea. Sí, sí, sí. <laughs> gracias, Teresa. Gracias. Eh, ¿Catalina? Sí, un mensaje a todas las personas, ¿verdad? De que tenemos sueños y hay que seguir con nuestros sueños que traemos de nuestros países y de aquí mismo también saludos a todos los que nos están sintonizando y a todos el pueblo de Santa Catarina, Llomecta. de Clascala y de Puebla, ok, y de Nicaragua y de todo el mundo. De Nicaragua, que tengo ahí a mi sobrina, muchos besos, sobrina. Salud de tía linda, me dicen, gracias por, por su apoyo. Bueno, ya, ya siendo el cierre formal, entonces, gracias por estar aquí con nosotros, a cada una de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes también que nos eh, nos sigue, que nos escucha. Señora Medina, algunas palabras que tenga usted para nuestro amado público antes de hacer el cierre, por favor. Eh, pues sí, estoy, me siento muy contenta por estas dos nuevas compañeras aquí, esperando que las apoyen o nos apoyen con, la, con sus libros, con sus eventos y que entre todos podemos lograr muchas cosas, así como ellas han logrado superar sus dificultades, sus temores, eh, podemos hacer muchísimas cosas más. Somos capaces y estamos capacitadas para hacer grandes cosas, por la bendición de Dios que nos ha dotado de su luz. De su Espíritu Santo que nos dio todos sus dones de sabiduría y de poder. Gracias, muy bellas palabras e inspiradoras. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Reingeniería Mental: Reprograma tu mente y transforma tu vida. Le invitamos a sintonizarnos el próximo martes en este mismo medio, de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. También puedes seguirnos a través de este medio que es Facebook, YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandroceaguirre.com y para la información de los eventos de nuestras autoras, de la editorial y de las giras que estamos desarrollando en todos Estados Unidos, contáctenos al 917-870-0233 y al 347-206-0550. Hasta pronto.